Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí. A Julio. Y a todos los que formáis parte de esta mesa común. Hoy os estoy invitando a un poquito de ventana. Esa ventana para que veáis dónde estoy. Y que empieza a llover un poquito. Cosa que se agradece un montón. Bueno, gracias a todos por la paciencia. Esta semana pasada me fue imposible editar un vídeo. Preciso un par de horas, más o menos, por mi tecnología, a poder ingresar ese vídeo a YouTube y que lo complete la subida. Bueno, toda una serie de cosas. Y además, tengo múltiples tareas que precisan ahora una atención, porque este verano ha sido bastante imposible atender algunas cosas y ahora todo se me ha puesto encima. Bueno, otra cosa que también quiero así como poner es como que no quiero que esto se convierta en una obligación para mí. Por supuesto, para vosotros no lo es. Si queréis os ponéis y si no, no. Pero en mi caso sería como, hay que ponerse sí o sí. Y eso no funciona para mí. O hay inspiración, o hay una motivación, o hay lo que fuera, o si no, siento que no. Como hay algunos que están en estos medios y entonces se ponen a hacer cualquier cosa con tal de poder editar el vídeo de que corresponda. Horrible, no va a ser mi caso. Si algún día no aparezco es porque no hay mucho que decir. O porque no encuentro el momento, porque yo siento que no tengo algo que aportar, ¿sí? Bueno, algo que está sucediendo. Y es que hay mucha pregunta, mucha cuestión en relación a cuál es mi propósito. ¿Cómo puedo saber yo cuál es mi propósito? ¿Sí? Mira, yo no soy quien puede decirte cuál es tu propósito. Pero sí te puedo decir que a mí también me ha sucedido. Que he estado ahí diciéndome, ¿estaré haciendo lo que he venido a hacer? ¿Cómo es la cosa? ¿Sí? Obviamente que sí. Claro, esto lo puedo decir ahora, ¿verdad? Obviamente sí, quiere decir que ese espíritu, esa entidad, ese ser que quiso tener una experiencia acá, lo está logrando, pero si estás vivo es porque lo has logrado. Lo estás logrando y lo estás haciendo. Ahora bien, tal vez puedan aparecer dudas en relación a si estás haciendo lo que sientes, lo que quieres, lo que te apetece, lo que es máximo para ti. Bueno, mira, primero, puede suceder que no haya un solo máximo para ti. Por ejemplo, yo disfruto, y escuchen bien la palabra, yo disfruto mucho haciendo distintas cosas. Puedo estar tejiendo, puedo hacer obras o bricolaje o lo que sea, o puedo, yo qué sé, estoy atendiendo un paciente o una paciente. Hay múltiples formas. Cuando estoy realizando un estudio de Feng Shui, normalmente estoy ahí viviéndolo y es claro. Entonces disfruto mucho de muchas maneras. ¿Qué sientes dentro de ti que te apetezca? ¿Qué es aquella actividad o actividades que cuando tú te pones a hacerlas, ¡pum!, te desaparece el tiempo? Y dirás, sí que tienes que ver con mi propósito. Mucho, todo. Claro, te han enseñado lo contrario, como a mí. Pero resulta que tu propósito y tu esencia están entrelazados. Y está bueno. En algún momento a veces uno tiene como que esforzarse un poco. Digo, un poquito, ¿sí? Porque si no, cuesta, por ejemplo, ni te plantearías la necesidad de esforzarte en caso de que te hubieras caído a un río y tuvieras que salir como pudieras, ¿verdad? ¿Verdad? Te esforzarías. ¿Por qué? Porque si no te ahogas o te cansarías y acabarías bajando abajo al fondo. Por lo tanto, te esfuerzas, ¿sí? Y ahí no hay dudas. Vale, pues esforzarse un poco a veces es necesario, pero no constantemente. Entonces, la historia es, para saber cuál es el propósito de uno, primero, entender que el propósito ya lo estás cumpliendo porque estás vivo y teniendo una experiencia. Como hombre, como mujer, como lo que sea, ¿sí? Y la otra es que tienes unos dones naturales.
los habrás atendido, los habrás desarrollado o no, pero hay algo que te llama poderosamente la atención. Por ejemplo, te gusta mucho la música, pero depende de qué edad tengas o en qué lugar hayas crecido, pues te van a decir que eso no es un buen tema para vivir y para sobrevivir o para lo que sea. Y entonces tú dejas la música de lado. Bueno, pues cantar, componer, aunque no te hagas famoso, por favor. Cantar y componer, ¿cuántos hay? ¿Cuántos músicos callejeros me he encontrado por ahí y me han puesto la piel de gallina y he entendido que era hermoso lo que estaban dando y estaban ahí en la calle o en un túnel de alguna capital dentro del metro y de verdad te quedas parado de la cantidad de arte que hay, de la emanación que eso hace. Y cuando realmente sucede algo maravilloso porque esa persona lo está sintiendo, lo está tocando de verdad, aunque la gente tenga prisa para regresar a su hogar ahí en esos túneles del metro, se paran porque están percibiendo que ahí hay algo bonito que les está llenando, que les está tocando. Vale, ¿y quién te dice que eso no es un propósito? Eso es un gran propósito, porque esa persona está entregando algo muy hermoso a gente que anda con prisa o incluso a gente que no tiene ni familia y que por primera vez en muchos días recibe un cariñito ahí a través de unas ondas de un grupo o de una persona que está tocando ahí dentro de un túnel de un metro. Claro, es que la cosa se ha puesto que si no eres famoso, si no haces algo muy grandote, parece que tu propósito no es nada. ¿Y cuántas amas de casa y cuántos amos de casa están cocinando, lavando, haciendo lo que sea con ese cariño de Dios, cansadísimos o con lo que sea y se están poniendo ahí a dar amor a los suyos y que se creen que eso no es un propósito? Claro, es que si no nos ponemos a dibujar en el aire parece que... Y no, el propósito es muchas, muchas cosas que nosotros sentimos hacerlas porque estamos contentos haciéndolas, ¿sí? Y digo, a veces puede haber un poco de esfuerzo, a veces puede haberlo, pero sobre todo hay un goce al hacerlo, porque si no lo estás gozando, entonces estás sufriendo. Es muy distinto. Entonces, cuidado con los conceptos que se nos están entregando algunas veces. Porque ahora se está poniendo, como digo, casi de moda, que tienes que ir a averiguar, aunque tú no te parezca que no eres capaz, a que otros te digan cuál es tu propósito. No, naciste con él. Bueno, yo soy de las que lo veo de esta forma y no encuentro que esté mal que quieras preguntar, pero atención, porque te puedes encontrar con personas que sin tener mala fe estén vete a saber qué diciendo. Claro, siempre estamos igual. No es que debamos desconfiar en los demás. No se trata de eso, pero es que, sobre todo, lo que tenemos que aprender es más que a confiar en los demás, que también... Primero confiar en ti. Sin esa confianza en ti mismo, va a ser muy, muy complicado que las cosas las puedas resolver, las puedas verificar. Por eso siempre estoy con la experiencia propia, papá. Eso es observación. Cada uno de nosotros tiene una serie de capacidades que viene a desarrollar. Algunas más conocidas que otras. Y si te pones sereno o serena y... te pides a ti mismo, a tu yo soy, oye, muéstrame de una forma clara, que no me confunda, cuál o cuáles son las cosas que forman parte de mi propósito. Y puede ser componer música, o puede ser participar, qué sé yo, en una coral, o puede ser... Tengo una amiga, se gana la vida con una tarea muy, muy sencilla, muy humilde, y un día, allí en el pueblecito que vive... apareció la posibilidad de participar en un coro. Y ya ni consideraba que tenía buena voz. Y además es así como un poco rellenita ella. Entonces pensaba, ¿dónde voy yo? Pero resulta que se apuntó un poco porque se sentía un poco asfixiada. Tanta cosa por hacer. Y se tomó la tarea de ir. Y bueno, me envió un vídeo y yo me quedé perpleja porque forman un equipo de seres que son... ¡Ay, señor! Y están cantando divinamente y lo están disfrutando y son tan gozosos que solo oírles y ya te pones de buen humor. Caramba, si eso no es propósito, ya me explicarás. Y claro, cada uno está haciendo eso por distintas razones, pero hombres y mujeres formando un coro resulta que están dándose y dando a los demás y cumpliendo un propósito.
El propósito no es solo hacia los demás. Por regla general, el propósito tiene que ver primero con la propia esencia. Y cuando ahí hay una conexión, por eso el observador y por eso la autoobservación y todo eso, cuando uno está conectado, luego a partir de ahí uno empieza a completarse y a conocerse mucho más profundamente y ahí van saliendo las opciones de forma natural. Obviamente puede ser que una serie de casualidades que no existen, pero puede ser que traigan a tu vida a alguien que te pueda dar una inspiración. Puede salir por un libro, puede ser por una persona, ¿por qué no? Pero lo ideal es que te oigas y te observes a ti mismo y ahí vas a tener la respuesta. La respuesta es ¿qué te gusta? ¿Qué te apasiona? ¿Cuáles son esas cosas que no te has permitido hacer pero que cuando las haces te vuela el tiempo y ni te has enterado? Y que si tienes que esforzarte un poco, la verdad es que luego lo disfrutas a pesar de decir, sí, estoy cansado, pero estoy contento. Que eso es lo que me ocurre a mí muchas veces cuando yo estoy haciendo cualquier cosa de construcción o bricolaje duro, de esos que estoy haciendo cosas. Y sí, claro, hay momentos que digo, ¡ah, señor! Pero luego digo, ¡ah! Cuando acabé mi cabaña, donde hice una cabañita para guarecer la leña, yo nunca había hecho una cabaña, pero siempre había tenido unas ganas locas de hacerla. Y el día que la hice dije, ¡ay! Sobre todo cuando me pude subir al tejado para poner todas las uralitas que puse como tejado y me sostuve y digo, oye, aguanta. Estaba feliz como una niña chica. Entonces, ¿por qué no va a ser mi propósito? Porque, primero, yo lo disfruto, realmente me hace una función, pero es que además esa experiencia es una emanación que nosotros estamos conectando a través de nuestra aura con todo el universo, no solamente con el planeta Tierra y todos los que nos rodean, sino que además, claro, entonces, eso es como tener una bombilla encendida o apagada. Pues si estás encendido, estás chisporroteante. Y si estás apagado, estás, oh, Dios. ¿Se entiende? Así que hay un propósito, que es la alegría. Cuando nos dicen feliz, hacemos como... ¿Verdad? Pero un poquito de alegría, por favor. Hay que saber cultivarlo. ¿Sí? Así que, ¿cuál es mi propósito? Está impreso en tu ADN, está impreso en cómo tú eres realmente, no en cómo te han enseñado a que seas. Sí, y ahí están todas las respuestas, porque es tu naturaleza. Y cuando la observas, te está dando claros indicios de cuál son tus tendencias, cuáles son las cosas que te llaman la atención y al hacerlas te empoderan. Y te dan una sensación que es como de, wow, no sé qué de existir, ¿verdad? Pues por ahí va la cosa. Y muchos no me dirán, yo nunca he vivido una cosa así. Bueno, cuando no la has vivido es porque seguramente te has tenido que estar esforzando toda la vida y no te diste el permiso, pues a lo mejor querías cantar y no te dieron permiso en casa o no tuviste la oportunidad porque habían otras circunstancias y ya ni te lo planteaste. Pero algo dentro de ti te llamaba la atención. Y ya desde muy joven dijiste, no, por ahí no puedo ir, aunque me gustaría, pero no, yo no he podido, pues hazlo. Esta amiga mía jamás estudió música, jamás. Y pensaba pues que sin esos conocimientos no se podía meter, ni muchísimo menos. Ya no hablo de componer, que no es lo suyo, pero de cantar en una coral y leer una... Pensaba, no voy a poder. Madre mía, si lo logró. Ella y todos los que están ahí, que ninguno, prácticamente ninguno es maestro, ni ninguno es músico, ni nada. Son gente como tú y como yo, que están por ahí haciendo lo que pueden y que encuentran un ratito, un par de horitas por semana para reunirse y tratar de hacerlo lo mejor que pueden, pero sobre todo con mucho cariño. Y les está saliendo fabuloso. Y han ido a cantar a diferentes lugares y han grabado algún vídeo y están enormes, son fantásticos y son tan, tan hermosos porque se les ve tan felices. Bueno, esa es la cosa. ¿Quieres saber tu propósito de vida? Ya lo estás cumpliendo porque estás vivo. Hay muchas cosas que estás haciendo que deberías, por lo menos, empezar a observar que te gustan, que te agradan, que te hacen sentir vivo, pleno, gozoso, alegre. Bueno, pues por ahí tienes, intuitivamente, ya sabes que por ahí está la cosa. Son tus pistas, ¿sí? Porque si te han enseñado que tu propósito tiene que ser ponerte a hacer, no sé, de misionero o cualquier cosa de esas, no necesariamente. Es más, es bastante claro que si no hay algo muy profundo dentro de ti que te conduzca a cualquier cosa, aunque sea cocinar,
vas a vivirlo muy grave. Por lo tanto, no vas a cumplir con tu propósito. El propósito hace que cualquier cosita que te pongas a hacer la hagas con una sensación de estar realizando realmente y poderosamente lo que tú quieres. Y te da una satisfacción enorme. Si no lo vives así, puedes probar. Pero en cuanto veas que no es así, tómate un tiempo para reflexionar al respecto. Porque luego si no vas a pasar todo el tiempo sufriendo. Y el propósito no te hace sufrir, te hace gozar. ¿Está claro? Y puede ser muy anónimo. ¿Está claro también? Así que un poco de tranquilidad, un poco de serenidad, un poco de autoobservación. ¿Qué cosas me gustan? Escribir. Escribir un cuento, dibujar. Bueno, pero es que yo dibujo muy mal. ¿Te gusta dibujar? Deja estar. Porque oye, si vamos a mirar Van Gogh y otros muchos que, qué sé yo, Picasso, hay gente que dice, Picasso. Bueno, yo hay cosas de Picasso que las puedo ver con... Y me dirán, es que tú no entiendes nada de arte, perdona. Bueno, a mí no me gusta. ¿Y qué quieres que te diga? Si no me gusta, no me gusta. Ya está, y a lo mejor veo, qué sé yo, un garagote de un niño pequeño, y como ya sé primera que es de un niño pequeño, porque algunos niños me han dibujado cositas y me las regalan, claro, entre que viene ya la que te las regalan y tal y que cual, yo disfruto de aquello, y desde luego no es un Picasso, ¿eh? Pero intentan hacer, pues yo qué sé, lo que sea un dibujito, ¿no? Y yo las disfruto, y sin embargo, entonces, ¿qué es dibujar bien? ¿Qué es dibujar mal? ¿Te gusta dibujar? Eso es lo que tienes que saber. Luego a partir de ahí, ponte. ¿Quién? No es que yo lo tengo que hacer así. Caramba, Picasso, no sé lo que hizo. Pero desde luego no dibujaba como, digamos, muy ortodoxo. Y si lo aprendí a hacer o no, indistintamente, lo que acaba haciendo era otra cosa, que será todo el arte que tú quieras. Pero, claro, hay pinturas de él que son súper famosas y a mí no me dicen nada. ¿Por qué me tienen que decir algo? Y porque sea Picasso yo tengo que decir que sí, que es muy bueno y que soy yo la que no entiendo nada. Pues, ¿qué quieres que te diga? ¿Disfrutas dibujando? Dibuja. No importa lo que piensen los demás. Importa lo que sientas tú mientras lo estás haciendo. Y eso es un propósito. Dejar de negarnos es un propósito. Amarnos y tenernos un cariño y darnos espacio para hacer nuestras cosas. Eso es un propósito. El propósito, tenerlo claro, empieza por uno. Y luego, cuando uno los va viviendo y los va disfrutando, luego es cuando, de forma general, es como que te vas formateando en una especie como de fuente. Sí, claro, echas a imagen y semejanza y resulta que vas emanando por ahí. ¿Por qué? Porque estás contento. No eufórico, no, no, contento. Hay paz, hay generosidad para con uno mismo y luego eso es una emanación que se va dando, entregando. Y no tienes que hacer nada específico, simplemente como lo estás viviendo, ya lo estás entregando. Y a lo mejor no te conocerá nunca nadie, así como eres famoso, famosa, pero resulta que allá donde vas todo el mundo se siente bien contigo. Porque tú eres feliz, porque estás tranquilo. Bueno, espero que esto les ayude un poquito. Porque repito, se nos está poniendo con muy buenas intenciones o no, muchas pajarracas en la cabeza. Y hay mucha inquietud. Bueno, inquietud quiere decir poco quieto, poco calmado, poco sereno. Pues es todo lo contrario. En vez de ponernos inquietos, serena un poquito, mírate, obsérvate y te vas a dar cuenta que tu naturaleza tiene cosas que le gustan hacer. Y que a lo mejor, por tu crítica, o porque crees que no sé qué, o porque lo que fuera, estás abandonando de hacerlo. Es que yo no soy buena, o es que yo no soy bueno, o es que esto, tampoco voy a salir ahí ahora y voy a salir ganando dinero, No, es que no se trata de eso. Se trata de que tú puedas ser esa bombilla encendida, porque lo está pasando bien, porque está disfrutando. La maestría se consigue haciendo muchas veces muchas cosas, o esa cosa muchas veces, sería mejor dicho, hasta que, porque lo estás disfrutando y porque estás ahí curioso y dices, no me sale, no me sale. Así aprendí a hacer el pan, o así aprendemos a ir en bicicleta, o a patinar, o a hacer cualquiera de las cosas que hacemos en la cocina, o incluso a coser un botón. Las primeras veces te pinchas el dedo varias. Pero al final aprendes. Maestría es eso. Y para poder hacerlo, necesitamos estar serenos. Y fíjate,
Es todo lo contrario. Hay que sacrificarse. No. A veces un poco de esfuerzo, eso sí. Un poco de esfuerzo, pero no sacrificio. Se trata simplemente de saber cuál es tu naturaleza. Oírla, escucharla y probarte. Y disfrutar. ¡Cling! Gracias por la paciencia. Encuéntralo, está en tu natural. Y si lo quieres, hasta la próxima. Cuídate muchísimo. Gracias. Un beso.